Esta guerra también está presente en Internet. A través de grupos de mensajería, un ejército de más de 300.000 hackers intentan boicotear infraestructuras críticas rusas, medios de transporte y comunicación. Los expertos avisan de que estas acciones podrían tener como consecuencia una escalada de ciberataques mundial. El frente de batalla está aquí, en miles de teclados de todo el mundo. Y de los objetivos se informa a través de grupos de Telegram como este. No paren con los anteriores objetivos. En el que cada día se publican qué direcciones web hay que atacar. Agencias de transporte, entidades financieras, intentar paralizar trenes, líneas de autobuses, que no se puedan realizar ningún tipo de transacción comercial. Desde el gobierno ucraniano, a través de las redes, se llama a la colaboración. Necesitamos talentos digitales. Habrá tareas para todos. Entramos en uno de estos grupos y analizamos quiénes son los que están dentro. Desde desarrolladores web a gente que tiene verdaderos conocimientos de seguridad y de hacking. Y así consiguen que cada día Rusia acumule el mayor número de ciberataques del mundo. Pero va a ser un tema temporal porque van a poder desviar el tráfico, van a poder conducirlo, los sistemas de seguridad van a funcionar. Parece sencillo, pero tiene sus riesgos. Los expertos advierten, es un delito. Y cuidado con los chats, es muy probable que dentro también haya rusos infiltrados para contraatacar.